¿Le podrían dar manala opinión en relación, al que se está dirimiendo justamente ahora? ¿Finalmente será el Tribunal Supremo que unas viura al judici del proceso? Yo creo que todos debemos pensar en cualquier momento y desde cualquier perspectiva que un tribunal va a actuar conforme a derecho. Es decir, yo no puedo yo no puedo llegar a la conclusión de que el Tribunal Supremo va a seguir actuando como lo ha hecho hasta ahora. Incluso para un delincuente condenado. En el centro penitenciario hay un proceso de rehabilitación y hay una esperanza de que deje de delinquir. Yo creo que el Tribunal Supremo sabe perfectamente que no es competente. Por tanto, el primer aspecto del asunto es que como el Tribunal Supremo no es competente, se tiene que inhibir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que decida sobre los hechos. Pero es que además el Tribunal Supremo se ha saltado algo sagrado en cuanto a nuestra relación con los socios comunitarios. Y es que hubo una euroorden que se cursó. Y esa euroorden tuvo un resultado que no le gustó al juez arena Pero los magistrados no actúan conforme a sus paladares, uh -huh. sino conforme a la legalidad. Y la legalidad obliga a que sea emplazado en este tribunal, Puzdemont, por la causa que se permitió, por los delitos que se permitió por el Tribunal Alemán, que excluye la rebelión y la sedición. como la excluiría cualquier tribunal de cualquier país civilizado. Uh, abans li, li anava a fer una, una aturada en la seva exposició perquè uh, sembla que estem donant tots per fet que ja sabem què és el que es jutja en el Suprem i què és el que li pertocaria jutjar-se en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ens ho pot explicar? És a dir, quins són, quins són els temes que sí. jutgen en el Tribunal Suprem i quins en el Superior de Justícia de Catalunya? És bastant senzill, en principi. Sí. Otra cosa és que... A veces al régimen le gusta complicar las cosas. Los, de los delitos conoce el juez competente por el lugar, por el territorio donde se, se haya cometido el de delito. Acuerdo. Esto tiene una serie de salvedades técnicas que sería complicado explicarlas aquí, pero en general sí. es tan cierto esto como que hay cinco vocales en la lengua castellana. Bueno, mire usted. El robo donde se ha cometido en tal lugar. Es verdad que si hay otro tribunal conociendo de un conjunto de robos que ha practicado esa organización, se lo llevaría a un tribunal distinto de donde se ha cometido. Pero son hechos que no tienen nada que ver con lo que pasa ahora. Sí. Eh, ¿Qué es lo que sucede ahora? Que como se determina que se ha cometido un delito eh, de carácter sistémico que afecta a la estructura fundamental del país, vaya que el día, el 1 de octubre, todos los acuartelamientos en España estaban inquietos porque era una revolución y el país iba a saltar por los aires, un entonces sí tiene competencia el Tribunal Supremo. Es decir, en el tema de tejero, de tejero sí, molina, sí. el Tribunal Supremo es competente. El problema es que aquí no ha pasado nada que tenga que ver con un alzamiento, ya lo he explicado muchas veces que es paradójico que un país como España... Donde posiblemente donde más alzamientos se han producido, no sepa ahora qué es un alzamiento. Y de hecho, hay ya gente en prisión que lleva más tiempo que tejero. ¿eh? Y esto es tremendamente grave y deshonroso para un país, por donde se quiera coger. De tal manera que lo primero que tiene que hacer el tribunal es parar, frenar. A veces los camiones llevan tanta carga que no pueden frenar. Bueno, pues entonces, eh, si tienen que celebrar el juicio, llevarán a España a la deshonra y al Poder Judicial también, porque no se puede consentir una payasada tan grande y tan, y tan enormemente cruenta para, para las personas que están en prisión y para las personas que están exiladas y para todo el que tiene sensibilidad con la democracia. Por tanto, yo sigo pensando que este juicio no se va a celebrar. Yo sigo pensando que lo que tiene que hacer el tribunal es detener el proceso en el camino por el que va. A lo que tenemos que sumar que el presidente de ese tribunal... Marchena es el que ha protagonizado hechos que le colocan en el plano de máximos, de deslegitimación. Lo último que he leído sobre él es que ha estado ejerciendo actividades privadas sin ni siquiera pedir la compatibilidad que te exige la ley, con lo cual está incluso en una falta muy grave o grave, en todo caso, de, de eh, concurrir en actividades privadas. Contra el mandato normativo. Pero es que además, esas actividades. privadas, privadas de tipo? Actividades privadas de tipo editorial, donde hay amigos de él que son abogados que trabajan en esa sala. Uno de sus amigos trabajó delante mía, acusándome y representando a Díaz Ferran. Es decir, esto no puede ser. No podemos llegar a esto. Si a eso se une lo que ya pasó con las hipotecas y lo que presenciamos en todo el país, de cómo un tribunal supremo se moviliza. Inmediatamente para salvar determinadas interpretaciones que apoyen a determinados sectores, bueno, esto yo creo que hay que parar este juicio. No puede ser, esto no puede seguir así. El tribunal lo tiene bastante fácil: basta acudir a la Euroorden para decir, llevamos a parar esto y que venga el presidente de, de Cataluña que se siente aquí porque eh, ya nos han dicho cómo lo tenemos que enjuiciar, nos lo dice. La normativa comunitaria, que es derecho comunitario que tenemos que obedecer, y nos lo dice un tribunal imparcial, independiente de todo punto de vista, que es el tribunal alemán, que ha trazado la línea por la que tú puedes formular ahí acusación. Si no, todo el edificio se cae. Estoy mencionando las causas de nulidad más claras. Porque después tenemos indicios también de que el nombramiento de instructor de Pablo Yarena fue en términos irregulares. Tenemos a una parte en el proceso, que insisto, es Carpus que se quiere personar y no le dejan. No le dejan personarse en un proceso donde ya se ha determinado que puede actuar y en qué términos. El pidió a uh, Silisiana: ¿podemos ocultar que de ella el al advocador Junqueras Andreu van de ¿Cómo vamos a relacionar? Un voto de un ciudadano en el extranjero con un tumulto, con un alzamiento violento. ¿Cómo vamos a vincular la clonación de una web? Es decir, copiar y pegar un código informático con un alzamiento. No es alzamiento, evidentemente, ni en Internet, pero en la vida real menos. Hasta que no haya una revolución ni un alzamiento de los robots, eh, clonar una web, que yo sepa, no va a integrar el tipo penal. I sentíem alguns dels arguments de, de la defensa, en aquest cas d'Oriol Junqueras. Eh, son políticos haciendo política. Ha insistit una vegada eh? i una altra. Yo no lo diría así. A ver... Eh, a ver, los políticos no delinquen cuando hacen política. Es que yo creo que el tribunal delinque. Yo creo que el tribunal está en curso en causa de prevaricación. Porque los elementos que le llevan a formular este juicio Son manifiestamente injustos, no se sostienen en derecho. Ya la propia, estoy hablando de aspectos sí. formales, ¿eh? sí. si ya vamos a los aspectos materiales, que es denominar rebelión y sedición a cosas que no lo son desde ningún punto de vista, o, o bueno, o lo son desde algún punto de vista, pero con opiniones tan encontradas que ante la duda, es decir, yo creo que eh, estos señores, los magistrados que están en el Tribunal Supremo, saben, eh, saben de criminalidad. Conocen el Código Penal, saben que el Código Penal en una sociedad, sobre, sobre todo en asuntos tan delicados, se aplica cuando hay un cierto concierto social acerca de la interpretación de esa norma. No puedes interpretar la norma de tal manera que organices un cisma dentro del Estado, porque entonces, ¿a qué estás jugando? Es decir, esto es derecho penal, oiga, los tipos penales tienen que tener una claridad interpretativa mínima, porque el derecho penal es la última ratio. Tú llegas al derecho penal como la última solución cuando no te cabe ninguna otra. Y en esa última solución no puede haber una división de opiniones tan impresionante. Es decir, ya son muchos los juristas que ven claramente como un exceso desde todo punto de vista lo que se está haciendo en cuanto a la formulación de una acusación por rebelión y sedición. Incluso por desobediencia y malversación ya sería una barbaridad. ¿no? Bueno, lo de malversación es que lo negaba el ministro y Mariano, Mariano Rajoy una persona que antes era presidente del gobierno. Bien, eh, ante toda esta panoplia de, de, de circunstancias, si se quiere seguir adelante con el proceso, el guión ya no está en la ley, el guión ya no está en la norma. Yo leyendo, está? bueno esto hay que esto hay que preguntarle a los magistrados, lo tienen que decir ellos porque depende de la voluntad de ellos. Al depender de la voluntad de ellos, yo no tengo un espejo normativo donde ver qué está sucediendo. Yo no puedo hacer un seguimiento de lo que está sucediendo y no puedo hacer un pronóstico legal porque no tiene una base legal.